Desde abril de 2007 se había pactado su venta al Chicago Fire de la MLS, club que intentaba opacar la contratación del internacional David Beckham por Los Ángeles Galaxy. Entonces, a partir de Cuauhtémoc, iniciaba la era de los jugadores franquicia en Estados Unidos, rompiendo la barrera salarial y alcanzando un contrato millonario, solo por debajo del de la estrella inglesa. En sus 3 años con el equipo estadounidense, Cuauhtémoc figuró como un ídolo en la liga gringa, y aunque no logró títulos colectivos, fue reconocido como el mejor gol del 2007, luego del cañonazo de zurda que le anotó al Real Salt Lake el 18 de agosto en el Rice-Eccles Stadium de Utah. Además de convertirse en el MVP en su primera temporada, para 2008 fue parte del equipo de las estrellas de la MLS que se enfrentó al West Ham United, donde el mexicano metió un golazo luego de recortar a un defensivo dentro del área y sacar un derechazo con la interna, lo que le valió ser reconocido como el más valioso del encuentro. Fue precisamente durante uno de los parones de la MLS, que coincidía con la liguilla en México, que el Temo reforzaba a Santos de la Laguna tras la fractura de peroné del fallecido Chucho Benítez. Con los guerreros disputó los cuartos de final y en la ida frente a San Luis colaboró con una asistencia para Daniel Ludueña. Como dato de color, durante los minutos finales, el Achita estaba a punto de salir de cambio y el sonido local anunciaba la partida del número 10. El Temo, acostumbrado a siempre portar ese número en la espalda, comenzó a trotar hacia la línea de banda sin recordar que traía el dorsal 9, inusual durante su trayectoria. En el partido de vuelta, Cuauhtémoc volvía a salir de titular, marcaba un gol desde los 11 pasos venciendo al grande Martínez, y luego orquestaba una jugada que Daniel Emanuel Ludueña convertía en anotación, para darle a los santistas su pase a semifinales. Sin embargo, a pesar de la presencia de Blanco en el rectángulo verde, Santos no pudo con Toluca empatando en la ida, y para la vuelta lo perdían por pizarra de 2-1, dejando en el olvido la idea del bicampeonato. Como albiverde, el Cuau anotó una vez y solo jugó 4 partidos, inició todos como titular y fue sustituido en 3 ocasiones. Ese mismo año, después de varios desaguisados con el técnico de la selección mexicana, Sven-Göran Eriksson, Cuauhtémoc Blanco anunciaba una mañana de septiembre su retirada del representativo nacional y se despedía por la tarde durante un partido rarísimo en Chiapas contra Canadá, donde se le hizo un pésimo homenaje con una pancarta y listo, adiós al ídolo. Aunque por fortuna el idilio con el tricolor todavía no llegaría a su final. Y me voy contento. Comenté, me encantaría también retirarme en el Estadio Azteca. México estaba sufriendo una vez más en el clasificatorio para el Mundial de Sudáfrica. Y al igual que en 2001, el Vasco Aguirre llegó como bombero a tratar de salvar la calificación. Como hacía 8 años, volvió a convocar a Cuauhtémoc para ser el líder que el equipo necesitaba. Con 3 goles en la decena de partidos eliminatorios en los que participó, el 10 demostró que no en vano lleva el nombre del más valiente tlatoani azteca, sellando la clasificación al Mundial en el Coloso de Santa Úrsula, festejando con el técnico nacional que siempre confió en él. En el club de Chicago, el Temo siguió jugando y anotando, pero lamentablemente sin lograr algún título. Con el Fire jugó 65 partidos y marcó 17 goles. Ya con 37 años, el jugador comenzó su andar en la Liga de Ascenso, rechazando la idea de retirarse del fútbol. Entonces, para el Bicentenario 2010 fue contratado por el Veracruz, con lo que logró ser el primer convocado mundial jugando en la Segunda División de México. En aquel torneo, Cuauhtémoc consiguió 5 anotaciones, pero los del Puerto Jarocho no se entendían como equipo, y al final de la campaña quedaban fuera de liguilla tras culminar en 15º de la tabla general con apenas 4 victorias. Con los Tiburones Rojos acumuló 29 partidos y 10 goles en sus 2 etapas. Ya en Sudáfrica y con Temo en la lista definitiva, las Francia, al que liquidó con un contundente 2-0. Ahí tuvimos la fortuna de observar el gol número 38 de Blanco con el tricolor. Tristemente, y luego nos daríamos cuenta de que ese cobro de penal en donde vence a Lloris significaba la última vez que Cuauhtémoc celebraría una diana con la selección mexicana. México también empató con el anfitrión y perdió contra la Uruguay de los jóvenes Luis Suárez y Edinson Cavani. En ese juego el Temo salió como capitán, pero nada pudo hacer y así se despidió de las Copas del Mundo. Y es que estos resultados nos emparejaban con Argentina, que pasó fácilmente sobre el equipo nacional en un partido donde el 10 no tuvo minutos. Al regresar del Mundial fue contratado por el Irapuato, en donde jugó 3 torneos y prometió retirarse una vez que consiguiera el ascenso, aunque no se hizo realidad ni una ni otra. El club ganó uno de los torneos del año, lo que le dio acceso a la final de promoción contra Tijuana, pero perdieron ante el equipo dirigido por Del Olmo. Con los freseros disputó 47 partidos y logró 9 anotaciones. Parecía que el nacido en Azcapotzalco no quería rendirse y buscaba demostrarnos a todos que sus piernas seguían con esa magia que pocos mexicanos han tenido. Y en el Clausura 2012 se iba a jugar a Dorados de Sinaloa, donde participaba de 3 torneos y cosechaba su 3er título oficial en México, la Copa MX de la Apertura 2012.
Los Dorados primero sortearon la fase de grupos, que terminaron como líderes luego de ganar 4 partidos y perder 2. En cuartos de final eliminaron al San Luis con marcador de 3-2. Para las semifinales echaron a Necaxa tras el 2-1. Y finalmente, en el partido por el campeonato, chocaron poder a poder con los Correcaminos, a quienes vencieron en la tanda de penales, con acierto incluido de Cuauhtémoc Blanco, que abría la serie. Al final los de Sinaloa se imponían a los de Tamaulipas con pizarra de 5-4 y el Temo levantaba el trofeo de Copa siendo el capitán del equipo. Con el Gran Pez llegó a los 50 partidos y 15 goles, tanto en Liga como en Copa. En el Apertura 2013 y Clausura 2014 participó con los Lobos UAP, donde jugó 23 partidos y clavó 6 goles, pero lamentablemente nunca consiguió cosas serias y lo más lejos que llegó con los Licántropos fue a la octava posición en el Clausura, sin derecho a liguilla. El 28 de mayo de 2014 quedará marcado, ahora sí, como el último día que Cuauhtémoc se puso la playera de México. Después de la burla que había sido la despedida del 2008, Cuau tenía un homenaje a su altura. Con un estadio azteca repleto, jugó casi todo el primer tiempo ante Israel, dejando muestras de su intacta técnica individual. El ídolo salió entre aplausos al minuto 38, y durante el entretiempo lo reconocía el recinto donde se hizo leyenda. Con toda la afición rendida a sus pies, muchos pedíamos llevarlo al Mundial de Brasil, aunque claro, era más un grito de amor que una opción real. Con el combinado nacional, Cuauhtémoc jugó un total de 120 partidos y festejó 38 goles. Fue campeón de Copa Oro en 1996 y 1998, además del título conseguido en las Confederaciones del 99. Un verdadero monstruo que será recordado por siempre gracias a su aporte y entrega máxima con el tricolor. En el Apertura 2014, Rubén Omar Romano decidió llamarlo al Puebla, de regreso a la Primera División. Cuauhtémoc no decepcionó anotándole al Querétaro y a Santos por partida doble. Aunque los camoteros ni siquiera pescaron liguilla, su contrato fue renovado por 6 meses más y para el siguiente torneo el Temo de 42 años lideró, como siempre lo hizo, llevando a los poblanos a la final de la Copa MX del Clausura 2015. Con colaboración del Cuau al 17, eliminaron al Mérida en cuartos de final. Lo mismo pasó con Monterrey en semis, también con Diana del número 10, pero ahora desde los 11 pasos, su gran especialidad. Contra las Chivas en la gran final, el Temo entró al minuto 70 para jugar el que apuntaba a ser su último partido como futbolista profesional. Se acaba la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes. A mí me parece que los números estadísticos no le hacen justicia para lo trascendental que fue en la vida contemporánea, ¿no? de México. Este es un prócer nacional, un prócer contemporáneo, un ídolo. Es el Púas. Por supuesto. ¿No? Y aparte un superhéroe humano. El tipo se cayó, cometió tropelías, se levantó. O sea, no es un superhéroe de cómic. El tipo es humano, es palpable, es un genio, es totalmente de acuerdo. Es parte de la cultura de nuestro país, sin lugar a dudas, ¿no? Recibió un balonazo en la cara, hizo tiempo y se dio el lujo de quedarse a nada de clavar un último gol en partido oficial. Pero el tiempo sobre sus veteranas piernas fue inclemente y no le dejó ganar en la carrera como en sus años mozos. Al menos pudimos ver un taconazo más con su pata derecha. Puebla ganó 4-2 y Blanco levantó su última copa como futbolista profesional. El capitán entregó el trofeo a los cielos poblanos y entre sonrisas mezcladas con sudor y lágrimas cerró su carrera. O al menos eso parecía. Feliz por este triunfo, por quedar campeón. Agradecerle a toda la afición que siempre me apoyó. No me duele, simplemente nostalgia, ¿no? Porque al final de cuentas pues ya no voy a ver a la afición que me alentaba con sus cantos. Con los camoteros jugó 30 partidos y marcó 7 goles. Cuauhtémoc ya tenía 41 años después de su paso por Puebla. El medio lo reconocía como uno de los mejores jugadores que dio y dará a nuestro fútbol. Se dio por hecho su retirada, a pesar de que siempre declaró que su sueño era decir adiós a las canchas en el América, su cuna futbolística. Entre 2013 y 2014 tuvo la intención de lograrlo, pero el directivo Ricardo Peláez no se lo permitió. Claro que no es mentira. ¿Entonces estoy loco yo? No, pues a lo mejor sí. Yo hablé por ti, contigo por teléfono. ¿Le vas a quitar protagonismo? Mentira rotunda. Y yo te dije. Mentira rotunda. Entonces yo me lo inventé, Ricardo. ¿Sí? Ok. Mirando a los ojos de Cuauhtémoc. ¿Te equivocaste con Cuauhtémoc? Tiempo después, no me acuerdo si el homenaje fue 2.5 años después. El partido que dio, a lo mejor sí me equivoqué. Pasaron un par de años en los que inició su carrera en la política, ganando la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos. Pero en 2016, año del centenario del Club América, las Águilas anunciaron que Blanco tendría un partido de despedida. Y no cualquier cosa. Sería registrado oficialmente y jugaría un encuentro de temporada regular. Después de una intensa preparación, el jugador se puso por última vez, ahora sí, la casaca de las Águilas. Las burlas no se hicieron esperar.
que si estaba gordo, que ya no corría, que si la joroba, que ya era un señor. Y Cuauhtémoc, como siempre, cerró bocas. Con el número 100 en la espalda y casi 25 años de experiencia en el fútbol, el genio tomó el balón, levantó la cara, recortó, puso pases mágicos y presumió todos sus encantos. Oh, ¡puede ser el último! ¡Oh, la Cuauhtémilla! ¡La regaló y la gente lo celebra! En la jugada que pudo ser el punto final con tinta dorada, Cuauhtémoc Blanco amagó a un defensa del Morelia, dejó atrás al segundo y metió una vaselina con esa pierna derecha que tantas alegrías regaló. El balón voló en una parábola infinita, cargado de recuerdos y de glorias. Rebotó en el travesaño, el maldito palo que no quiso escuchar el grito del último gol del maestro en su casa, el Estadio Azteca. Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc dentro del área, Cuauhtémoc le va a pegar, Cuauhtémoc le va a pegar al palo. Iba a ser un golazo. Si la mete el Cuau, nos vamos todos. Iba a ser el gol del siglo. Cuauhtémoc Blanco, a sus 43 años, derrochando técnica, derrochando calidad. Por eso se le rinde el Estadio Azteca. Por fin, y con mucha melancolía, el hijo del barrio, el que siempre puso de frente el carácter, el liderazgo y sobre todo el fútbol, colgaba los zapatos. Dejaba el deporte a nivel profesional. Con el América, Cuauhtémoc Blanco disputó 398 partidos y marcó un total de 153 veces, lo que le coloca en el segundo puesto de máximos goleadores americanistas, solo por debajo de Luis Roberto Alves Agui. Es también el tercer máximo anotador de la selección con esos 38 goles. Su palmarés está compuesto por un título de liga, dos copas de campeones de la CONCACAF, una liga de ascenso, dos copas MX, dos copas oro y una copa confederaciones. Una lista que definitivamente no le hace los honores a uno de los más grandes futbolistas de nuestra historia. Ahora solo nos queda verlo en partidos de exhibición, donde deja claro que la exquisitez no se marchita, al contrario, se añeja y es cada vez más deliciosa. Cuauhtémoc Blanco, único, irrepetible, incansable, indomable, polémico, sarcástico, burlón, impaciente, irreverente, ídolo, una espectacular leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció esta reedición de la historia del Temo? ¿En cuál lugar de los mejores jugadores de la historia de México lo colocarías? ¿Crees que es el mejor 10 azteca de todos los tiempos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con todos tus amigos amantes al fútbol.